En el vídeo de hoy vamos a construir demostraciones con LEAN de la propiedad de monotonía de la intersección. Es decir, que si nos dan dos conjuntos S y T de manera que S está contenido en T, entonces la intersección de S con cualquier conjunto U está contenida en la intersección de T con U. También en el enunciado nos dan el principio de la formalización, sí, se importa la librería básica de conjunto y se abre el espacio de nombre de conjunto para evitar tener que poner el set punto delante de las propiedades. Se declara que alfa va a ser una variable de tipo arbitrario y que S, T y U son variables sobre conjuntos cuyos elementos son de tipo alfa. Y el enunciado de la propiedad es, se supone que S está contenido en T y a esa hipótesis se le ha puesto la etiqueta H y lo que hay que demostrar es que la intersección de S con U está contenida en la intersección de T con U. Bueno, y el sorry es, bueno, pues eso es lo que tenemos que demostrar. Y como siempre, vamos a construir demostraciones de una forma que vaya desde la más detallada, en la que casi se escribe todos los detalles, sería una demostración muy a bajo nivel, a la muy automática. Es decir, esa sería nuestra progresión. Ahora no es tanto como en Haskell la eficiencia, sino más bien la simplicidad. Cada vez vamos incluyendo más tácticas y vamos simplificando. Bien, pues ¿cómo lo demostramos? Bueno, la primera demostración, creamos el entorno de demostración y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bien, esto es lo que tengo que demostrar y aquí lo que tengo es la relación de subconjuntos. En fin, pues voy a decir que aplique la definición de subconjuntos. Es con la táctica RV, que es la táctica de reescribe. Aquí me lo está diciendo. Es una abreviatura de reescribe. ¿Reescribe con qué? Pues reescribe con la definición subset def y coma. Entonces, bueno, a ver. Voy control C, control G para que me abra el abajo lo que está haciendo en la prueba. Y cuando le digo que reescriba, mira que el objetivo es esta inclusión. Cuando le digo que aplique la definición de subconjunto, la definición de subconjunto la tenemos aquí. Ese contenido en T significa que para cualquier elemento X, si X pertenece a S, entonces X pertenece a T. Bueno, pues le digo que lo aplique y mira que el objetivo ha cambiado a para todo x, si x pertenece a la intersección de s con u, entonces x tiene que pertenecer a la unión de t con u. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pasar de un objetivo que teníamos, que era de conjunto, bueno, pues ya es un objetivo, también sigue siendo de conjunto porque tenemos la intersección, pero ya ha desaparecido la inclusión. Ahora vamos a intentar eliminar la intersección. Bueno, pues lo mismo, reescribe, pero con la definición de intersección. Mirad, la definición de intersección, la intersección es el conjunto de que pertenece a los dos. Entonces, observa que aquí tengo X pertenece a ese, a la intersección de S con U y cuando aplique la definición, pues en lugar de la intersección de S con U, pues ya me ha dejado la definición. Aquí sigue quedando cuestiones de conjunto, pero menos. Pero aquí todavía me queda otra intersección. Bueno, pues le digo, reescribe otra vez la segunda. Mirá que ya en la segunda, pues ha cambiado y también ha puesto la definición correspondiente de la intersección.
y aquí tengo muchos pertenece. Entonces, para quitarlo, para simplificar, porque que x pertenezca a este conjunto significa que x pertenece, que x pertenece a s y x pertenece a t. Es decir, que esto lo puedo simplificar y también puedo simplificar esto. Bueno, pues esas simplificaciones por definición lo puedo hacer con la táctica de simp. Mirad que ya lo ha simplificado. X pertenece a t y x pertenece. Ahora sí que ya lo tengo en una fórmula de primer orden. Bien, ¿y de qué tipo es la fórmula? Pues es una cuantificación universal que tiene una hipótesis. Bueno, pues entonces lo que digo es que aplique la regla de introducción, la variable x, le voy a seguir llamando x, y a la hipótesis que tengo aquí, bueno, pues le voy a, como ya había llamado a la otra h, pues esta la voy a llamar h1. H1 lo introduce. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho, ha introducido la x, mira aquí que estaba la hipótesis hasta la h, ahora ha introducido la x, que la, que x es un término de tipo alfa, y la h1. Bueno, una cuestión para los que no, fíjense, no lo puse antes. ¿Cómo he escrito aquí este alfa? Bueno, pues como en lápiz empieza a escribir alfa. Bueno, pues ya la he escrito. ¿Cómo he escrito la intersección? Si le doy control C, control K, pues aquí me dice distintas formas de escribir la intersección. Por ejemplo, barra sub. Así que si escribo barra sub, ya está escrita la intersección. Bien, bueno, pues íbamos por el hipótesis H1. Bien, la hipótesis H1 es una conjunción. Entonces, de aquí puedo sacar dos cosas. Que X pertenece a S y que X pertenece a U. Entonces, voy a extraer las dos partes de la conjunción. Las voy a partir. Entonces, voy a considerar case H1 y los casos le voy a poner etiqueta. XS, XU. Bueno, mirad que ahora en lugar de H1 va a escribir dos hipótesis. Ha escrito la hipótesis que X pertenece a S y la ha llamado XS, y la hipótesis de que X pertenece a U y le ha puesto la etiqueta XU, que es lo que le hemos dicho. Y ahora nos fijamos en la conclusión. La conclusión que es también una conjunción. ¿Cómo la podemos demostrar? Pues dividiéndola en dos. Tengo que demostrar por un lado que X pertenece a T y por otro que pertenece a Q. La táctica para dividir es la táctica split. Observad que cuando split, que cuando le diga que aplique la táctica, pues en lugar de un objetivo, pues me va a escribir dos objetivos. Observa que el primero es para demostrar que X pertenece a T, y el segundo objetivo que X pertenece a U. Bueno, pues como tengo que demostrar dos objetivos, pues voy a escribir el primero. Bueno, escribo el primer objetivo. Aquí pongo sorry. Y el segundo objetivo es por tener la estructura de la demostración. Y el segundo objetivo aquí. Bueno.
Podríais demostrar cualquiera de los dos, pero esto es para recordarme que tengo dos objetivos. El primero es tengo que demostrar que X pertenece a T, y en el segundo que tengo que demostrar que X pertenece a U. El orden en que lo demuestre es lo mismo. Al final tengo que tener demostrar los dos. Voy a demostrar, por ejemplo, el segundo. Pues el segundo es más fácil. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que X pertenece a U, pero eso es exactamente la hipótesis XU. Luego, el primero es exactamente XU. Ya este está demostrado. El que está demostrado es, no queda ninguno pendiente, pero bueno, me queda pendiente demostrar que X pertenece a T. Bien, y para demostrar que X pertenece a T, yo lo que tengo es, por un lado, que X pertenece a S y que S está contenido en T. Bueno, voy a aplicar otra vez la definición de subconjunto. Ya digo que la primera demostración es muy detallada. Ya lo simplificaremos la prueba. ¿Cómo puedo expandir la definición de subconjunto en la hipótesis H? Pues lo mismo. Le digo, reescribe la definición de subconjunto, pero en la hipótesis H. Mirad que la hipótesis H está con el subconjunto. Cuando le diga que lo reescriba, observa que esto va a cambiar. Pero cuando le diga que lo escriba es cuando escriba la coma. Veis que ya el H ha cambiado en para todo X. Bien, ahora si yo aplico la hipótesis H al objetivo, le digo, aplica H. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues el X pertenece a T, ¿a qué lo va a reducir? Pues lo va a reducir a X pertenece a S. En fin, dice, tengo que demostrar que X pertenece a T, pero si tengo que X pertenece a S, ya está. Luego, ahora lo que tengo que demostrar es que X pertenece a S, pero eso es exactamente la hipótesis X pertenece a S, XS. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera demostración. Ya digo que nuestra primera demostración ha sido muy detallada porque he hecho que se expandan todas las definiciones y además lo he ido haciendo una a una. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos reducir la demostración. Tengo la primera y a partir de la primera, pues voy a construir la segunda demostración. Bien, en la segunda demostración, lo que puedo hacer es que todas estas reescrituras, que aquí lo he hecho en tres pasos, puedo decirle a Lea que haga una lista de de expansiones. Es decir, este y este. En lugar de uno a uno, que lo haga los tres de golpe. Si hace los tres de golpe, mirad que va a expandir este objetivo, pero hasta el punto de no dejar, y esto sobra, de no dejar ninguna. Y ya después, bueno, pues seguimos igual. Bien, y ahora, todavía esto lo puedo simplificar. Porque aquí, ¿qué es lo que hacía? Aquí lo que hacía era introducir X y después dividirlo. ¿Vale? Estos dos pasos también lo puedo reducir a un único paso. En lugar de intro, pone un R. R es por expresión regular. Y en lugar del H1, como va a ser una conjunción, le pongo la barra izquierda, XS y XU. Mira que ha hecho de golpe la introducción y los casos. Ya tengo aquí XS y XU. Bueno, y aquí, en lugar de dividir, pues también podría reescribir. Igual que hice antes,
reescribí. Pero después, ¿qué es lo que había? Pues lo que tenía que hacer era exactamente XS y después exactamente XU. Entonces, en lugar de aplicar, pues le digo exactamente. ¿Y el primero qué? Pues el primero es la hipótesis H aplicado a X y XS. ¿Y el segundo qué? Pues el segundo es XU. Y esto ya no hace falta. Claro, me falta reescribe subconjunto. El reescribe subconjunto ya pone X. Y ahora, si yo aplico, mirad, esto es H. Si yo aplico H, ¿a quién? ¿Quién es el primer argumento? X. ¿Quién es el segundo argumento? X pertenece a S, pero X pertenece a S es lo que hemos llamado XS. Por eso el primero, y eso ya me da X pertenece a T. Y el XU, bueno, ya vemos que la segunda demostración, vamos a poner las dos juntas. Esta era la primera. Y abajo, bueno, lo comparo aquí para que se vea. La segunda es bastante más corta que la primera. ¿Podemos seguirla acortando? Bueno, vamos a ver cómo. Vamos a intentar una tercera demostración y vamos a ver qué es lo que puedo simplificar. Bien, mirad. Aquí he hecho. Primero reescribe y después simplifica. Estos dos pasos, ¿lo puedo hacer en uno? Sí, pues lo puedo decir. Simplifica solo con esta regla. Bueno, veis que ya ha quitado la inclusión, ha quitado la intersección y lo ha dejado simplificado. Bien, y en el segundo, bueno, lo de subconjunto, ¿es necesario? No, también lo podría haber quitado. Y bueno, aquí reescribe y lo puedo dejar ya de esta forma. Mirad, esto ya son cosas menores. Este X lo podía haber dejado anónimo para que el sistema lo deduzca. Y este de aquí también lo podría, en fin, le voy a poner aquí que para que todo esto lo haga, que importe también la librería de las tácticas. Y si quito este de aquí, a ver, él no lo expande automáticamente. Bueno, entonces lo dejo como estaba, con la reescritura. Bien, ¿podemos seguir simplificando? Fijarse que ya, ¿qué he hecho? Este es por donde iba. Lo que decía, que este lo puedo dejar, pero no lo aplica. Y entonces, bueno, pues lo dejo con la reescritura. Esta es la tercera demostración. ¿La puedo seguir simplificando? Ya lo tengo en cuatro pasos, pero lo puedo hacer en menos. Al final llegaremos a uno, pero bueno, vamos a irnos aproximando. Cuarta demostración. Bien, pues en la cuarta demostración, mirad, todas estas simplificaciones las podía dejar implícitas. Esto lo podría, este primer paso lo podría eliminar. Mirad que lo ha hecho, aunque no se lo haya dicho. Y esto se lo podría haber dejado, en fin, XSU. Mirad, XSU, pues en los dos. Y ahora
Este de aquí lo quito y tengo que demostrar la igualdad. El primero, pues el primero que H, la hipótesis H, pero aplicado a la primera parte del X, de la hipótesis XSU. Y el segundo que, pues, es la segunda parte de la hipótesis XSU. La segunda parte. Bueno, ya veis que ha quedado bastante más compacto. La demostración ya lo tenemos bastante más compacto. Si este también lo podría escribir, igual que lo estaba escribiendo antes, si no quiero lo de primera y segunda parte, bueno, pues podría haber escrito en la anterior, esto en lugar de R también podéis poner intro. Aquí pone en lugar R intro, primera hipótesis va a ser XS. XS, la segunda X. Y aquí en lugar de XS U, XS, en lugar de X, X. Mirad que ya esta demostración es bastante más corta que la primera en que les dijimos todo lo que le estamos diciendo. Vamos a analizarla. Es como lo que tengo que demostrar implícitamente en esta inclusión hay un para todo X y una intersección, pero una intersección es X, la primera parte de la intersección, que X pertenece a S, XU, que X pertenece a U. Y después, bueno, H aplicado a XS, como XS, en fin, lo pongo aquí, XS, X pertenece a S, y sé que está contenido, pues ya tengo que H aplicado a la hipótesis XS, pues que pertenece a T. Y bueno, XU es directamente XU. Bien, ¿podemos seguir simplificando? Pues sí, podemos. Esta es la quinta, ¿no? ¿Podemos seguir simplificando? Sí. Vamos a hacer la sexta demostración. Y en la sexta demostración le vamos a decir que lo que quiero es que busque la prueba dentro de la librería. Entonces lo está buscando y dice, pues sí, hay una prueba que es exactamente esto de aquí. Bien, lo pongo aquí. Bueno, y esto es lo que ha encontrado. Intersección subset, bueno, pues vamos a escribir lo que nos ha dicho. Intersección, inter de intersección, subset, intersección, left, aplicado a U y H. Vamos a intentar descifrar qué nos han dicho. Inter, subset, inter, left. ¿Qué dice? Bueno, pues lo que dice es exactamente lo que estamos diciendo, lo que estamos queriendo probar, que si S está contenido en T, la intersección de S con U está contenida en la intersección T de con U. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos es un conjunto U, que lo voy a llamar U, y una hipótesis de que S esté contenido en T. La hipótesis de que S esté contenido en T es la hipótesis H. Es más, si le damos a escape punto, pues busca y aquí me muestra
cómo ha hecho la demostración, que bueno, pues lo ha hecho reduciéndolo a otros lemas. Bien, pues ya tenemos la demostración corta. La demostración corta es en una línea, pero la podemos hacer todavía más corta, es hacer la demostración en una palabra. Pues sí, porque esta va a ser nuestra séptima demostración y en lugar de decirle que lo busque con la librería, decirle que use la táctica TIVI. TIVI con T. Bueno, y con eso ya he hecho la demostración. Es más, si le pongo TIVI interrogante, bueno, hace la demostración y me dice aquí abajo más o menos cómo él lo ha hecho. Pero en fin, sin el interrogante, ya tenemos, aquí está que todas las demostraciones son correctas. Bueno, y hemos hecho las siete demostraciones. La primera fue muy detallada y muy larga, la tenéis aquí. Y si comparamos la primera demostración, a ver, voy a echar esto un poquito para abajo. La primera demostración con la séptima, en lugar de escribir tanto, bueno, pues hemos escrito simplemente por TIVI. Es decir, hay tácticas. Y para usar estas tácticas fue lo que importé la librería de tácticas. Muy bien, pues ya está todo, está terminado y hemos concluido la demostración. En el blog está la demostración y cuando termine la grabación, también aquí tenéis las demostraciones, están en el blog y también cuando termine la grabación añadiré el vídeo correspondiente. Muy bien, eso es todo por ahora.